Y la persona que se va a quedar conmigo es... ¡Mi bonito! ¡Mi bonito! ¡Te voy a comer! ¡Eres para mí! Oh, oh, Adrián, están picando al timbre. ¡Son las 4! ¡Perfecto! Creo que son las chicas que han venido del cole. Vamos. ¿Qué tal, chicas del cole? ¿Y si la puerta estaba abierta, por qué me llamáis? ¿Por qué estáis tan enfadadas? ¿Por qué estáis tan enfadadas? Hemos ido de excursión. Vaya, vale. Como tú, ¿no? A ver, a ver. No empecemos otra vez, ¿vale, Ari? Así que pasar para adentro. ¿Tú por qué la dejas pasar? A ver, chicas, os digo una cosa, por favor. ¡Hola, Adrián! Ha querido abrazar a Martina. ¿Tú a quién ibas? ¿A por Ari o a por Martina? Martina. No lo pude llegar a creer. ¡Hala! ¡Hala! ¿Tú quién te crees? A ver, chicas, para que os pongáis en situación mafia rusa. Yo me he quedado a dormir porque es que mis padres se están separando y lo pagan todo el rato conmigo y se insultan. Y pues yo, pues para soportar que se insulten, pues me voy de casa. Sí, efectivamente, mafia rusa. Hoy Martina se ha quedado a dormir y el caso es que los padres de Martina pues están ahí pum, 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 pelea y pues resulta que Martina se ha escapado de casa y yo tampoco puedo hacer nada. Vamos a hacer 3 juegos. Quien gane 2 se queda. Quien no, ahí tiene la puerta y se va. Uf. Pero si está en mi casa, que me está contando. Bueno, eso también es verdad. Mira, chicas, yo os propongo hacer los juegos, porque si no estoy viendo que entre las dos va a haber muchos problemas. Adrián, cálmate. Venid. Estás muy de brote, oye. Estás muy de brote. Ese brote hay que calmarlo un poquillo, ¿vale? Bueno, el caso, chicas, el primer reto, ¿qué proponéis? Escondite. Va a haber 3 retos. Básicamente, la que gane 2, pues se queda y la otra se va. Yo lo siento mucho, Martina, pero tienes que entender que ella es mi hija. Soy yo, pues prefiero que gane ella. Pero como veo que no hay solución aquí, es que entonces, el caso, ¡Adrián! El caso es que vosotros os escondéis y a la primera que encuentre, pierde. Pues chicas, tenéis ahora mismo 1 minuto para esconderos. Que iba yo primero, pero... Venga, si entro yo primero. Te vas tú. ¿Qué me estás contando, hijo? Te vas tú. Sí, que me voy al lío, venga. Bueno, ya sabrá dónde te has escondido. Venga, vete, venga, tío. Muy bien, ya empezamos con las peleas, hay que arreglar esto. Adrián, quédate aquí. A ver, chicas, hay demasiados escondites en casa. Tenéis 1 minuto para esconderos. La cosa es, chicas, vamos. Una se va para allá. Yo ahora mismo, personalmente, me voy a quedar aquí. Adrián, ¿vienes o no? Sí. Vente, anda. Mi niño bonito, ¡ole! ¡Te tengo aquí, mi niño bonito! Ay, ¿dónde me escondo? No quiero esconderme aquí. Voy a esconder arriba, pero a un sitio que harta mi idea. Está jugando al escondite y la que gana va a ganar 1 punto. Y la que gane 2 puntos se va a quedar con nosotros. Y la otra, pues, se supone que se va a ir. Yo, obviamente, quiero que gane Ari. Pero bueno, ahí está Martina. Yo creo que simplemente competición por gustos. A lo mejor me quedo con las dos. A ver, Ari, casi 99% que no se va a ir, a no ser que se pique ella, ¿sabes? ¡Mua! Bonito. ¿Dónde me pongo? Estoy dando vueltas. Voy a esconder aquí. Si me pongo aquí, es que no creo que... Creo que me van a pillar. Es guapísima, que sí. No. ¿Cómo que no eres guapísima? ¡Ah! ¡Oh! De hecho, diría, mira, te vamos a poner el gorro este fachero. Tú ahora mismo eres el niño más guapo de toda España. Mira, el niño más guapo de toda España. Súper. ¿Te bajo? Sí, mira, con su chalequito, con su pala súper fresh. ¿Te quedas con el gorro o me lo quedo yo, Adrián? ¿Tú o yo? Yo. Vale, pues quédate tú con el gorro, ¿vale? Venga, Adrián. Pasa porque Adrián es el niño más fachero de toda España, mirando. ¿Vamos a buscar a las chicas o qué? No hay nadie aquí. Y en la cocina no se puede esconder porque la cocina está muy pero que muy sucia, ¿vale, Adrián? ¿Vas a venir con nosotros o no? Estamos perdiendo mucho tiempo, así que ven, sí. Corre, rápido, a mis brazos, corre. ¿Estás rayado ahora con la vida? ¿Te quito el gorro o no? Sí. ¿Te quito el gorro? ¿Me lo pongo yo? Pues vamos, Adrián, vamos. Vamos a revisar primero el jardín, ¿vale, Adriancito? Vale, creo que han hecho abajo. ¿Dónde van a estar estas dos niñas, vale? Pueden estar por cualquier lado. Necesito que si tú ves a alguna de las dos, tú me digas, están ahí, ¿vale? ¡Están ahí! ¿Sí, Adrián? ¿Sí? ¿Sí? Vale, pues la cosa es que aquí creo que no hay nadie, mi bebecito. Cuidado, ponte aquí. Adrián, ¿tú dónde crees que están? Yo creo que por fuera no están, ¿no? ¿O sí? Yo soy muy mala en el escondite. Yo nunca he sido buena en el escondite, lo juro. Espero ganar porque la verdad no me gustaría irme. Vale, Adrián, ya se me está cansando un poco el brazo porque no estoy tan fuerte. Así que dame tu bracito y hay que ir rapidillo, ¿vale? Vale, pues aquí... Creo que no están por ningún lado, ahí es imposible que se hayan subido. La única, vas a ver tú en la caseta. ¿Están en la caseta o no, Adrián? No
no estará la caseta, ¿verdad? Por lo cual, vamos a empezar por la planta principal, ¿vale? Vamos a empezar por mi habitación, ¿vale, Adrián? ¿Adrián? ¿Vamos para adentro? Perfecto, está cerrado. Genial, somos las peores personas de la historia. Sinceramente, si hemos visto a las dos niñas yéndose en mi habitación, yo creo que en mi habitación no están. Por lo cual, creo que van a estar ahora mismo en el vertedero. Van a ir abajo, la van a descubrir, porque si no la veo por aquí arriba, supongo que estará abajo. Adrián, con mucho cuidado. Abrimos la puerta. Venga, pasa, Adrián. Venga para adentro. Sí. Vale, aquí puede ser que sea. ¡Adrián! Aquí tampoco están. Vale, la planta de abajo está 100% descartada, ¿vale, Adrián? ¿Tú dónde crees que están? ¿Estarán arriba? No. Me voy arriba del todo. 100%. Estoy arriba. Viene Ari. Viene Ari. Estoy aquí arriba. Viene Ari, viene Ari, viene Ari, viene Ari. Realmente es que es el único sitio. Vamos rápido. Un poquillo, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ahí está. ¡Aquí! No están tampoco. Es que estoy 100% seguro de que van a estar arriba, tío. Están arriba 100%. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Pero tú qué haces aquí? Pues claro, vengo a esconderme, ¿no lo ves? No, estaba yo primero. Y yo creo que Arte ya ha empezado a buscar, porque ha dicho un minuto. Ha dicho un minuto ya, pero me puedo cambiar de sitio, lo sabes, ¿no? Bueno, ya ves que yo estoy aquí. Así que date la vuelta. Venga, hazlo tú. No, yo estaba primero. Venga, vete. ¿Por qué me tengo que ir yo? Vete tú. ¿Quién lleva más tiempo aquí? Yo. ¿En esta casa? Ah, tú, pero igualmente estaba yo aquí. No, siento mucho. Es que no, yo no me voy a mover de aquí. Vamos, 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 vamos. Estoy seguro de que están aquí, tío. Estoy seguro. Y me acabo de reventar el labio. Creo que me lo he como cogido con los dientes y me he hecho sangre y ya está. Pero bueno, no pasa nada. Ruso malo nunca muere. Voy a poner yo aquí detrás de estas cosas. Pueden estar por aquí, ¿no, Adrián? Vale, chicos, estoy literal aquí. Aquí no se ha ido al otro sitio, pero no lo entiendo. O sea, básicamente la tengo al lado. Yo creo que las dos pueden estar en la terraza. Así que, Adrián, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No veo las escaleras contigo. Estoy seguro de que aquí hay alguien. Estoy seguro. Vale, Adrián. Bajamos. Y aquí la verdad es que tiene una pinta brutal. En el jardín delantero no hay nadie. Bueno, vamos a ver en el jardín este de la colchoneta elástica. Cuidado otra vez, Adrián, no te vas a asomar tú, mi niño. Aquí tampoco se ve a nadie. Vamos a ver. Mierda. Y por último nos queda confirmar, Adrián, ese jardín de ahí. Ahí no hay nadie. Ay, chicos. Ay, chicos, no me jodas que están las dos juntas. No me fastidies que están las dos juntas. Hemos coincidido, entonces... El peor escondite de la historia. Bueno, no es el peor, pero el último que ha revisado. Por eso he venido aquí. La cosa es que, por así decirlo, ha perdido Martina, porque esa tía es la primera que he visto. Así que Martina, 1-0 para Ari. ¡Vamos! El siguiente juego Mafia Rusa es un frío o caliente, por lo cual voy a tener 30 segundos para esconder este objeto junto con la ayuda de Adia, y vosotros pues vais a tener que buscarlo. La primera que lo encuentre gana, así que iros a la invitación. ¡Tú no! ¡Tú vas a esconderlo, chaval! Vale, hacemos una cosa, hija. Ponte ahí y yo me pongo allí. Porque tú también, tío. ¿También de qué? Pues que eres muy sosa. Te explicas como el culo. Me explico como el culo. Esa es tu cara, ¿sabes? Me explico como tu cara. Me estarás contando, ¿no? Adrián, ¿dónde escondemos esto? ¿Dónde escondemos esto? Tenemos 30 segundos para esconderlo. ¿Dónde? Es que, mira, mira, fíjate. Yo creo que este escondite es muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. Nah, claro, si lo dejo aquí. A ver, sí, es muy bueno, pero la cosa es que, no sé, si hacemos así, a lo mejor queda mucho, 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 mucho mejor, ¿sabéis? En plan. Y efectivamente, perfecto. Ja, que me estés lela. Bueno, ya lo veréis, no sé por qué lo digo. Vale, perfecto. Vale, Adrián, necesito que tú distraigas a las chicas, ¿vale? ¿Sí o no? Sobre todo que distraigas a Martina, porque yo quiero que gane Ari, ¿vale? ¡Chicas! Ya, vamos. Venga, vamos. ¡Tres, dos, uno, ya! ¿Vale? Martina, muy frío. Ahí está. Bueno, se está yendo un poco a lo frío, ¿eh? Ahí está, templadillo. Caliente, 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 caliente. Muy caliente, demasiado caliente. Muy extremadamente caliente. ¡Demasiado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Incluso demasiado, demasiado caliente. Martina, muy caliente. Estáis las dos ultra mega calientes. Caliente, demasiado caliente, Ari, demasiado caliente, demasiado extremadamente caliente, demasiado caliente, ultra mega caliente. Demasiado, demasiado, demasiado caliente era esta ronda. De momento,
F en el chat por Martina. Vamos a hacer el último juego. Ari, 2, Martina, 2. La que gane este juego, ganará. Le hemos regalado 2 puntos a Martina, por lo cual en este juego yo me voy a esconder y vosotras vais a tratar de encontrarme. Yo solo espero ganar, que es, yo quiero ganar. Bueno, hombre, es que bien, ¿no, tío? ¿Te pareces tú también? ¿Creéis que vais a encontrar o no? Bueno, que nos vamos. Yo no sé, Bueno, viendo la cara de Martina, yo creo que sí. ¿A qué se causa vuestro enfado? Bueno, pues que ella es de la que no para de criticar todo lo que hago. Ah, o sea, a ver que me entere yo. Oye, Espera. Falsa tu cara, ¿no? Hola. A ver, que me entere yo. Me estás diciendo que estás tú enfadada con ella y tú enfadada con ella por ser de otra clase. No, porque no te he dicho. Porque es de la y aparte que no para de criticar todo lo que digo, lo que hago y me tiene envidia encima. Eso es verdad. ¿Envidia yo de ti? No. La cosa es que tú con tus amiguitas de la siempre vais. Siempre vais diciendo. Ay, no sé qué, es que las de la es que son unos empollones, no sé qué. Bueno, es que pero al menos estudiamos, no como otros. Vamos a dejarnos de discusión y vamos a ir a buscar a Arta. Así que chicas, voilà. Pues venga, ahora cada uno por su camino. Venga. Creo que ya sé dónde está, pero no quiero perder esto. Primero vamos a mirar si está por fuera y luego por dentro. Por fuera no está. Vamos a mirar por dentro. ¿Verdad? Ojo a la competencia, ¿eh? ¿Y eso dónde está? Tiene que estar abajo. Pero no se me ocurre nada. Estará fuera, seguro. Madre mía, no sé qué hacer. No sé dónde podría estar. No sé dónde podría estar. Voy a perder esto. Estás aquí. Mierda. Ya te he visto. Real que estaba ahí escondido simplemente por el hecho de que es que estabais allí abajo. Ya. ¿Sabes? Y yo estaba tocando la puerta. Que estaba yo tocando la puerta. Ya lo hemos encontrado. Ay, chicos, ¿qué tal? Te estaba escuchando desde ahí. Es que os lo prometo que soy la mejor persona escondiéndome. O sea, estaba en la ventana aquella y habéis pasado. Yo estaba viendo algo, pero 200.000 veces que sí para allá, que sí por aquí. Habéis estado en la habitación. Y además, hemos entrado a la habitación. Habéis entrado y todo. Y yo literalmente estaba detrás de la puerta. Y la persona que se va a quedar conmigo en casa es. Las dos. Había ganado los primeros dos juegos. Pero esta partida valía 2 puntos. Así que. Como no nos empecemos a llevar bien. Sí, la verdad es que. Un poco complicado. Pero bueno, Mafia Rusa, muchísimas gracias por el vlog. Espero que os hayan encantado todos los minijuegos. Seguramente se lleven mal y seguramente tengamos otros muchos roces, otros muchos piques entre ellas dos. Así que, Mafia Rusa, suscribiros al canal por aquí por acá. Niño más facherito de España. Niño más guapo. Despedimos el vlog justamente con Adrià, el niño más fachero de España, con su gorrito. Muchísimas gracias, vamos a hacerlo divertido. Y he sido Arta. Ya. Adiós.